¿Con el abogado? Sí, hablamos largamente. No cabe duda que él fue un gran amigo de mi padre. Se puede confiar plenamente. ¿Volver a verlo? Eso acordamos. Entonces, ¿no le pesa haber atendido mi sugerencia? Todo lo contrario. Le agradezco lo que hizo por mi Salvador. Y le prometo guardar silencio para que no se meta en problemas con Isabel. Suélteme, Walter. No tiene por qué tratarme de esa manera. Lo hago por su propio bien. ¿Qué por ese lugar? ¿Qué estaba buscando allí? Dígamelo, señorita Valeria. Entré por simple curiosidad y no le veo nada de malo, Walter. Claro que es muy malo. Usted no se da cuenta que en ese lugar hay ratas y muchos insectos peligrosos. Entré bajo mi cuenta y riesgo. Pues que no puedo conocer los lugares de la casa donde estoy viviendo. Ah, o de pronto fue que prohibieron la entrada allí como la prohibieron al estudio del señor Donoso. No, está prohibido. Pero le aconsejo que no vuelva a entrar a ese agujero. Y no me gustaría que algo malo volviera a ocurrirle. ¿Qué me ocurre? Ese no es problema suyo. Por el dinero que usted pueda pasarme cada mes, ni por la preocupación de que mi hijo nazca sin un padre que lo respalde, porque yo he sido fuerte. Y si he podido criar a mis dos hijas sola, puedo con otro más. Pero me duele lo que está haciendo conmigo, Simón. Porque a mí me habría gustado que usted fuera mi esposo para toda la vida. Mire, Simón, no me dé nada, pero no me deje, ¿sí? Es que si usted me llega a faltar, yo me muero. En estos días he estado tan deprimida porque usted no ha venido. Tanto que, si no fuera por mis hijas y por el hijo que espero, yo me hubiera quitado la vida. Consuelo, no diga eso, que ni Dios la puede castigar. Ya me siento castigada con lo que me está pasando. Porque prefiero que me falte el aire, a que me falten sus besos. No había así, que parece que escuchara música romántica toda hora. Amor, perdóneme por haberlo ido a buscar a la fábrica y a su casa. Pero le juro que yo estoy arrepentida y yo no me voy a volver a quejar, pero no me ve. Consuelo, es que no podemos volver a empezar. No continuemos con esto, ya todo está decidido, ¿sí? Sí, es que yo me acostumbré a sus besos, a su calor, a su compañía, ¿sí? Yo no puedo vivir sin usted. Consuelo, por favor. Ni haga eso.
tranquilícese y explíquese, por favor. ¿Qué más puedo explicarle si ya le conté todo? Sorprendí a su sobrina Valeria rondando en el pasadizo e intentando entrar a ese cuarto. ¿Qué le dijo? Que lo hacía por pura curiosidad, pero yo creo que está mintiendo. Porque si se atrevió a entrar ahí es porque sabe algo. A lo mejor no le estaba mintiendo. Esa pobre muchacha anda mal de la cabeza y se puede esperar cualquier cosa de ella. Tiene que obligarla a confesar. La haré cuando tenga tiempo. Ahora no, estoy muy ocupada. ¿Ocupada en qué? En acicalarse. Se ha pasado todo el día mirándose en los espejos de toda la casa. Seguramente para agradarle a ese intruso, a Teresa. Pero si fuera, es cosa que a usted no debe importarle. Claro que me importa, porque está descuidando lo que realmente debe interesarle. Le advierto que puedo perder la mano de ella y soltar la lengua ante su sobrina Isabel. Escúcheme, Juan. Si usted me traicionó a la iglesia, yo haré exactamente lo mismo con usted. Aunque nuestros planes se vayan al diablo y jamás lleguemos a tocar los valores de ese condenado cuarto. O deje esa absurda prevención que tiene contra Salvador y respeta mis asuntos privados, o todo se termina entre los dos. Siempre debía más. Puede que yo escriba una reprimenda de mi sobrina, pero usted, a usted le echarán con cajas destempladas de esta casa y tendrá que largarse con las manos vacías. No es todo, porque así como soy excelente amiga, de la mayoría de los bienes que se disputan. Pero eso no les va a ser fácil. Ángela está avisada. Y si cuenta con la ayuda del abogado Belaunque, tanto Isabel como Andrés se van a llevar el chasco más grande de su vida. Me parece muy bien que se preocupe por los derechos de Ángela. Pero sí está pensando en sus intereses. Usted me prometió que recuperaría todos los bienes que le pertenecen. Y así será. No sé cómo voy a hacerlo. Pero juro que tanto Isabel como Andrés no podrán disfrutar de nada. Porque ahora sé para qué he regresado Gaetana. Para darme cuenta de todo y para poner a cada cual en el lugar que se merece. No se precipite. No dé un paso más sin consultarme. Si realmente quiere mi ayuda, debe contarme todo lo que le pasa. Ahora, por ejemplo, no sé por qué se ha vestido tan elegante. Tengo una cita. ¿Una cita? ¿Con quién? Con Rebeca Macedo, la tía de Isabel. Si está interesada en mí, ¿por qué no voy a contársela? Nos vemos, Gaetana. Definitivamente la tengo metida entre ceja y ceja y la verdad es que me hace mucha falta. Yo lo que veo es que te estás volviendo un bruto por culpa de esa mujer.
Yo no sé qué será, pero es que cada vez que la tengo cerca me dan unas ganas de abrazarla, de besarla, de hacerla mía, de cogerla. Simón, lo que pasa es que vas a tocar fondo por culpa de esa sinvergüenza. Ya no quieres entender ni escuchar razones. Es más, ya no sé quién te lo hace más estúpido. Si tú por no seguir mis consejos o yo por seguir dando y dando y repitiéndolos. A veces pienso si sería mejor seguir tu ejemplo. Quítame tanta cucaracha de la cabeza. Volver una persona irresponsable porque la verdad es que no vale la pena sacrificarse por ti. ¿Y por qué crees que te estás sacrificando por mí? Porque no encuentro una razón para alejarme de Ángela mientras tanto tú sigues muy contento con esa sinvergüenza. ¿Ah, sí? ¿Y quién dijo que tienes que alejarte de Ángela? ¿Quién dijo? Por el contrario, te he dicho que no vaciles. Es más, si yo estuviera en tu lugar, hace mucho rato me habría casado con ella. Ah, no. Claro, tú no piensas en mi mamá. Si te importa un pepino ella. Ni siquiera piensas. Ni recuerdas todos los consejos que te dio don Pedro José para salir adelante. No, señor, a mí no me hable de don Pedro José, que él está muerto y las cosas ya no son igual. Mire, déjese de melindres, soy yo. Ocúpese de su suerte, que yo me ocupo de la mía. Así termine como un infeliz del cual usted pueda avergonzarse, o yo. Lo que quiero, evitar eso. No quiero que toques fondo ni que lo conviertas en una basura por culpa de esa sinvergüenza. No sé cómo podría decírselo, Salvador. He estudiado una y otra vez la manera de abordar este tema y ahora que llegó el momento, tengo la mente en blanco y me siento torpe, insegura. Está muy elegante esta noche. Más atractivo que de costumbre. Sí, también está muy elegante. ¿Por qué no me ayuda? ¿No se imagina lo que quiero hablarle? No tengo la menor idea. Por eso acepté esta invitación, para saberlo. ¿Qué piensa de mí? Bueno, usted es una señora respetable y se ha portado amablemente conmigo desde el día en que nos conocimos. Voy a cambiar la pregunta. ¿Qué piensa de las damas con cierta posición social que de pronto se enamoran de hombres más jóvenes y menos afortunados que ellas? ¿Lo encuentra censurable? Me parece natural. El amor es un sentimiento que no conoce edades ni condiciones sociales. Como ejemplo podemos tomar el de su sobrina Isabel y don Pedro José Donoso. No tuvieron ningún inconveniente en unir sus vidas. A pesar de que don Pedro José Donoso podría haber sido su padre. Bueno, también podríamos tomar el ejemplo de Angelita. Con toda su cultura y su posición, parece estar muy enamorada de ese pobre muchacho, Antonio. Bueno, eso puede ser un romance de jóvenes. No creo que vaya a trascender mucho. ¿Cómo se ve que no está enterado de algunos antecedentes? ¿Sabía que Ángela se ha acostado con él en la buhardilla de su propia casa? Es una descaradita que no tiene prejuicios de ninguna índole. ¿Le molesta que le hable de esto? No me interesa comentar ninguna de las intimidades de la señorita Donoso. Si lo hago es para establecer la diferencia que existe entre una mujer de las que se llaman modernas y alguien como yo, que todavía sigue apegada a prejuicios y convencionalismos. Yo sería incapaz de cometer una falta semejante. Si llegara a enamorarme de un hombre inferior, me casaría con él antes de tomarme algunas libertades. Está obrando correctamente doña Rebeca. Justo como obraría una dama tan respetable como usted. Entonces no me censuraría si le digo que me siento muy atraída por usted y quisiera que formalizáramos una relación. Todo resultó como esperábamos y sin pecar de optimistas, mucho mejor. Porque con esta negociación nuestra empresa se abre nuevos horizontes. Estamos en condiciones de producir a un ritmo acelerado e inclusive de volver a contratar a los empleados que despedimos hace unos meses por culpa del caos económico causado por la recesión. El gobierno no opina lo mismo que usted, Andrés. Varios ministros aseguran que la situación económica del país marcha muy bien. Pero, como siempre, una cosa es la que afirman los ministros para respaldar al gobierno y otra, la realidad que tenemos que enfrentar nosotros, los industriales. Para enterarse de los problemas no basta con escuchar las noticias, Angelita. Hay que enfrentarse a ellos. Y tú no lo has hecho.
y posiblemente no lo harás. En todo caso, me alegra que todo haya salido muy bien, sin necesidad de mi firma. Pero la vamos a necesitar, y esta vez no te puedes negar, Ángela. Mira, aquí están los documentos, Ángela. No parecen ser los mismos. Por supuesto que son los mismos. Supongo que me darán algunos días para estudiarlos. Dispones de 2 días para estudiarlos cuantas veces quieras. Así entenderás que puedes confiar en nosotros con los ojos cerrados y que no es nuestro interés obligarte a firmar documentos que puedan perjudicarte. Disculpe, los señores pueden pasar al comedor cuando gusten. La cena está lista. Claro que sí, Walter. Ángela, ¿podría preguntarte a dónde saliste esta mañana? ¿Me estás siguiendo los pasos, Isabel? Simple curiosidad, como tú casi nunca sales de la casa. Claro que si no quieres decírmelo, no voy a molestar. Salí simplemente a comprar algunos objetos personales. Y pienso hacerlo con más frecuencia, porque esta casa ya me está dando claustrofobia. Y estoy ansiosa por cambiar de ambiente. ¿Piensas viajar al exterior, Ángela? Me gustaría verme lejos, ¿verdad? No, por favor. Me gustaría que departieras con nosotros de vez en cuando para limar asperezas, para cruzar ideas, para que nos entendiéramos un poco más, Ángela. De verdad, nos conviene. ¿No crees? Walter. Sí. ¿La tía Rebeca nos está esperando en el comedor? No, ella salió hace un buen rato, hace unas 3 horas. ¿No dijo a dónde? No dijo nada. Pero me imagino que se trataba de una cita importante, porque iba muy ansiosa y estaba más acicalada que de costumbre. No. No me ha querido responderte, Laura. ¿Debo responderle, doña Rebeca? Quisiera dejarme con la incertidumbre. Esto es algo muy delicado para responderlo a la ligera. Usted es una dama respetable y yo tan solo soy un chofer insignificante. No sería lo usual. Y podría despertar malicia y encono, sobre todo a sus sobrinas y a todos sus conocidos. No, lo mejor es que lo piense muy bien. Si no quería decírselo es porque ya me siento preparada. Estoy segura de lo que hago. Pero yo no estoy preparada. Usted tiene que darme más tiempo. Bueno, es hora de que se marche. Está siendo tarde y podrían comenzar a preocuparse. Salvador, ¿se ha sentido conmigo? ¿Debo tomar esta resignación como una negativa? Podría ser una negativa, doña Rebeca. Soy una persona abierta a todas las posibilidades, se lo aseguro. Señor, ¿qué pasa? Está listo.